se ha hecho en más de 30 residencias en California. Y se han comparado ancianos a los que se ducha de una manera determinada con producto sanitario frente a ancianos que no tienen esa ducha. Tienen menos colonización por microorganismos multiresistentes, tienen que ir menos veces al hospital, ingresan con enfermedades infecciosas en hospitales menos veces y se mueren menos. De manera que muchas veces estamos hablando de grandes medidas, de nuevos antibióticos, de vacunas que pueden ser caras. Es decir, la higiene, la pura higiene, la forma de lavarse y ducharse todos los días con dos trabajos de una calidad absolutamente extraordinaria y difícilmente discutible en el último año, aportan una idea absolutamente novedosa. Tenemos que reconsiderar cómo hacemos la higiene de nuestras personas mayores, porque puede que la forma en que la hagamos condicione su supervivencia.